Durante la conferencia matutina llevada a cabo en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al mensaje de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz, en donde le acusaron de haber entregado secciones de México a los cárteles de droga. Por dicha razón, celebrará que López Obrador no estará presente en la Cumbre de las Américas. Pues yo no sé, es que no los identifico bien, pero hay un senador por Florida, republicano. Ah, sí, pero no solo es ese. Entonces son tres. Es este señor Rubio, que este pertenece al Partido Republicano. Así es, ¿verdad? Sí. Y Ted Cruz también al Partido Republicano. También. Bueno, el Ted Cruz, igual, pero todavía Ted Cruz le añadió, o sea, que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas.